Buenos días, bienvenidos al segundo día de expedición de pesca. Son 7:30 de la mañana. El mar ahora ya está de color azul, lo cual es muy bueno. Estamos más al sur donde estamos acampando. No están las condiciones ideales, pero esperemos y salga, hoy sí podamos pescar algo. El tiro no está tan lejano, entonces eso también ya es una ventaja. Como pueden ver, aquí se ve un poco, se ve fuerte la ola, pero no hay tantas olas detrás de una ola. Entonces eso nos facilita el lance. Aquí está mi hermano y mi papá ya pescando. Es una playa, como pueden ver, es una playa enorme, totalmente mar abierto. Y pues vamos a darle a ver si ahorita que salga un poquito más el sol se empiezan a ver los peces. Vamos a darle. Los mantengo al tanto, no se despeguen. Les platico un poco del equipo que estoy utilizando. Mismo combo, un Daiwa 6500. Una caña Omega Breakaway de 10.6 pulgadas y un Ice Cream, GT Ice Cream, color blanco o perla, de 2 onzas, con mi líder de 80 libras y mi línea trenzada de 30. Es lo que voy a estar usando el día de hoy. Tenemos que hacer lances muy, muy largos, entonces pues, este es el equipo ideal para lograr esta distancia que necesitamos. Vamos a darle. Llegamos al punto de pesca y pues véanlo por ustedes mismos. Están muy feas las condiciones. Tenemos un reventadero de las olas, uno un poquito más atrás y el otro como unos 200 metros. Tal vez no se aprecia mucho con la cámara, pero el agua también está en tonos como verdes, grises, nada que ver con el tono azul del primer punto de pesca de hoy. Y bueno, pues no son las, ahora sí que no son las condiciones para poder pescar desde la orilla. Entonces pues creo que hasta en la tarde vamos a intentar en algún nuevo lugar, y ahorita pues nos vamos a ir a pescar a los congeladores de la cooperativa donde estamos acampando para preparar un pescado zarandeado ya más en la tarde, más a mediodía. Les vamos a presumir, les vamos a explicar la receta, cómo va la cosa. Y bueno, pues
les dejo la postal. Con todo y que el mar está horrible, es muy bonito este lugar. Bueno, ya regresamos al campamento. Definitivamente hoy tampoco fue un buen día de pesca. Muchas tortugas, eso sí, muchísimas, pero pocos peces. Yo vi si acaso un jurel en las olas y unos agujones ahí persiguiendo otros agujones. Entonces vamos a esperar a que sea la tarde, a ver qué se nos ocurre hacer. Pero pues nosotros ya fuimos a la pescadería de aquí de la cooperativa y les voy a presumir lo que encontramos. Unos bonitos pargos alazanes. Son como casi 4 kilos entre los 4 peces. Están decentes. Entonces vamos a preparar un pescado zarandeado con ellos al rato. Al rato lo van a ver. Y ahora vamos a desayunar. A recargar pilas. Y bueno, ya estamos aquí preparando el zarandeado. Como pueden ver, un muy buen pargo de alazán. Le calculo unos 2 kilos y... 2 kilos por lo menos. Y bueno, estos no los pescamos nosotros, los sacamos de la cooperativa. Y bueno, vamos dándole. Ahorita vamos a empezar con el zarandeado. No se despeguen. Y le vamos a agregar la salsa secreta para zarandear. Una delicia esta salsa. Y acá ya están preparando el carbón. Y bueno, aquí nos estamos sacrificando con unos camaroncitos zarandeados. Para rematar, para sacarlos, les echamos un medio limón. Está caliente la brasa. ¿Cómo ven? Tampoco no, nos damos la mala vida. Y bueno, ahorita va a salir el pescado zarandeado para que no se despeguen. Lo prometido es deuda. Ya está listo el pescado zarandeado. Lo mismo, vamos a darle toque con jugo de limón. Y vámonos a servir. Dejo porque tengo que ir a echar un filete. Nos vemos.